Conozca la ruta de las comidas mejor servidas de Lima. Platos extra grandes que no solo lo van a dejar satisfecho, sino que va a tener que pedir ayuda para acabar con estos antojos, o si no, pedir para llevar, porque no hay forma de acabar tanta generosidad. Libero Velotti ha hecho espacio en el estómago y este es su informe. Estos son los platos más contundentes de toda la ciudad. Un recorrido de peso que le abrirá el apetito, pero que desafiará su capacidad para comer todo lo que le sirvan. Esto sí es bárbaro. Este es recontra bárbaro, amigo, recontra bárbaro. No, se malean ustedes, ¿sabes? Dos kilos y medio de papa frita hay que echar. Acá. Son 2 kilos y medio de papa frita. Ajá, acá hay que palear duro. Vienen en mancha de 6 personas, 8. Estamos seguros que esta es la salchipapa más grande que ha visto. Uy, este se llama la tóxica. La tóxica. Así es. ¿Por qué se llama la tóxica? Porque necesitas un amigo para acabar con ella. Manja. Es gigante, igual. Es gigante. 2 kilos y medio de papas fritas. 2 kilos y medio, o sea, es la verdadera XXXX. No, profa, medio kilo de jodoc. Medio kilo de chorizo. Y después medio pollo a la brasa deshilachado ahí, picadito, para que puedas comer para el reto. Pero. Una salchipapa de este calibre no podría ser para una sola persona, así que la volvieron colectiva y encima le dan un gran premio a los pocos que logran acabársela. 16 minutos, dos amigos o con tu flaca vienes y te intentas llevar los 2000 soles. Pero dos personas tienen que ser. Dos personas. Hay un concurso. Para la gente que no sabe, hay un concurso. Si vienen dos personas y se acaban esta barbaridad, ¿se llevan cuánto? 2000 solsazos. Creo que dentro de mi corazón yo siempre he soñado con tener un salchipapón grande. Yo soy amante de la salchipapa de chiquito. Siempre estaba pensando. ¿Y nunca había sido un lugar que te sirva así? No, no, nada. Dije yo voy a ser el primero. Y ahí está. Sí, ese lado. ¿Qué tal está? Buenazo. Ricas. Buenazo. Sí. Después de esto, su tecito caliente nomás. No, su gaseosita. Su gaseosita. Para terminarla. Claro, bien. No hay que ser hipócritas. O sea, ¿tú has entrenado para enfrentarte a este reto? Sí, por lo menos un mes entero. Metía. Tú y 3 amigos más. O sea, 4 son los que iban a cumplir. Sí, invitaba a mi casa, decíamos, ya, ponemos. Ya, entre los 4 traíamos bastante, así. Pedíamos. Y pa, le metíamos en mi casa, metíamos al mismo tiempo y pa, jalábamos. Y con su cronómetro. Claro, su cronómetro. Con el tiempo. Claro, con gaseosa, refresco para meterle bajo. Vinieron a competir, no pudieron lograr. No. Perdimos, es así. Los retos que ofrece este local no son para cualquiera. La salchipapa Bárbaros, por ejemplo, tiene casi 3 kilos de papa, medio kilo de hot dog, medio kilo de chorizo y 14 de pollo broster que la convierten en una verdadera montaña de comida. Tenemos en realidad 3 retos. El reto del terror, que es solo por este mes, que es para una sola persona y el premio es 1000 soles. La tóxica, que ya lo vieron, que es... ¿Es el reto del terror que comes? Es el 1,200 kilos de papa, hot dog, pollo deshilachado y queso derretido con 1 litro de chicha. La tóxica, que es para 2 personas en 16 minutos, el premio son 2000 soles y también es el reto bárbaro, que son 5 personas, ya son 5 kilos de papa, 1 kilo de jodó, chorizo, pollo deshilachado y 2 litros de chicha. Igual, el reto son, el premio es 2000 soles entre las 5 personas. Continuando con esta ruta XL, llegamos hasta Surco, en donde encontramos la pizza King Kong. Su tamaño habla por sí solo. Esta definitivamente es la pizza más grande de Lima. Sí, lo es. ¿Cuánto pesa? La masa sola es de casi 1,5 kilos. Así que imagínate cuando le pongamos la salsa, el queso y todos los otros. Es una tremenda pizza de 65 centímetros y casi 3 kilos. Fiel al estilo neoyorquino. Ahí estamos pasando con el queso. Es casi 1 kilo de queso. Queso mozzarella. Sí. Este es un mix de queso realmente que hacemos acá. No nos gusta usar puramente mozzarella por las propiedades que tiene y sabor, preferimos agregarle otros quesos que están por esa similitud y queda muy bien. Esa es la pizza famosísima King Kong. King Kong.
de 65 centímetros de diámetro, la pueden pedir de hasta 4 sabores. Ahorita estamos preparando una de los 4 sabores tradicionales, que va a tener americana, hawaiana, margarita y pepperoni. Esta tremenda pizza de la que salen 8 porciones gigantes también tiene un reto. Si tú y un acompañante se la terminan toda más un litro de bebida en 15 minutos o menos, es gratis. Con ustedes, la pizza King Kong. Acá ya tenemos el horno precalentado y listo, a 350 grados aproximadamente, y va a cocinarse por unos 15 minutos. ¿Pasaron solo 15 minutitos? Sí. Basta para sacar la lista. Mírenla salir. Tremenda. Normalmente sacan 8 slices, 8 pedazos, bien grandes. De cada una de estas pizzas salen, se puede cortar en 16 también. En 8 es lo que prefieren los retadores que vienen a intentarlo. Se puede dividir hasta en 4 sabores distintos y se debe comer caliente, recién sacada del enorme horno especialmente diseñado para hornear esta pizza. Mira, no hay espacio para los cubiertos. Es casi tan grande que como la mesa. Y mira, y estos dos, estos pedazos, estos slices son gigantes. Mira, con dificultad se puede levantar con la mano. Tremendo. Qué rica es la pizza. ¿Sí? Calientita. Qué bueno, recién qué bueno. Sacada del horno. Quizás alguna vez caminando por la calle habrá visto los famosos pepitos venezolanos, unos contundentes panes con hot dog, queso y papas al hilo, pues en la cuadra 9 de la avenida Bolivia, en Breña, encontramos al rey de los pepitos. Esto es carne, pollo, chuleta ahumada. ¿Okay? La chuleta ahumada es una chuleta de nosotros muy, pero muy buena. Esto lleva 500 gramos entre carne, pollo y chuleta. El pepito mide 40 centímetros, yo diría que para fácil 3 personas. Este pepito de 40 centímetros de longitud lleva grandes cantidades de relleno, más las cremas, las papas y demás acompañamientos. Tenemos comida, por lo menos, para 3 personas. Una crema de nosotros que no puede faltar, que es salsa de ajo. Esta de maíz para que le dé el toque dulce, muy buena. Aquí le colocamos el maíz en grano, que es el maíz americano, abundante. Vamos con el jamón, de esta manera. Vamos con el queso para gratinar. Primero una capa de queso. Luego el tocino. Y luego otra capa de queso para gratinar. Se pasa por la gratinadora para derretir todo el queso y luego solo queda disfrutar del pepito más grande de Lima. Y esta es la especialidad de la casa, pepito chamoburger. Muy bueno está. Su sabor, el pollo, está muy rico. Muy bueno, de verdad, completo, sus proteínas en el punto. No tiene mucho condimento, súper recomendado. Pero hay más opciones. Están también los pepiperros, no tan grandes como el pepito, pero lo suficientemente contundentes para matar el hambre de cualquiera. Este que tenemos aquí es un polaco súper especial. ¿Por qué polaco? Es por la salchicha. La salchicha es Frankfurt de Polonia. ¿Okay? Viene con repollo, viene con cebolla, papitas al hilo, cremas, maíz, tocino y aguacate. Finalmente llegamos a la avenida El Ejército en Miraflores, en donde estas tremendas hamburguesas salen calientes, bañadas en abundante queso. Es un matrimonio, el matrimonio perfecto, le digo yo. Ajá. Que es con el queso. La combinación perfecta. La combinación perfecta. Con dos no es suficiente. No, yo creo que podríamos poner uno más. Es más, no hay ningún problema, porque si lo ponemos así cruzado, esto va pegando. Y si quiero ponerle un poquito más, le pongo queso mozzarella encima, ¿no? Repartido entre los dos. Cebolla caramelizada. Cebolla caramelizada, que la estoy calentando un poquito por acá. Esto va a ir coronando para que no irrumpa el sabor, ¿no? Y combina excelente. Con carne de primera calidad traída desde Oxapampa, se cocinan estas hamburguesas dobles y triples, de más de medio kilo cada una. Vamos pasando una carne encima de la otra. Ajá. Hay que ponerle todo esto encima. Triple carne, triple queso. Triple todo. Triple cariño también. Triple cariño, triple sabor. Del mismo tamaño, 300 gramos de carne, más todos los aditivos, estamos hablando de casi
Medio kilo de carne, medio kilo de hamburguesa. Ya es un buen almuercito. No, almuercito es almuerzote. Todo lo que aquí se ofrece es generoso, jugoso y súper bien servido. Ahora no sé cómo voy a mover. ¿Tú quieres probarla? Adelante, por favor. Es súper jugoso además, entonces, como te dije, no tiene ningún aditamento más, no tiene pan, no tiene nada, solamente es carne pura, ¿no? Excelente. Me encanta, muy bueno, con hambre. Sí, definitivamente está muy buena. Está bien servidos. Bien, ahí para comer, siempre. ¿Rico o no? Muy, muy bueno. Sirven bien potentes, como ya no cené. Prepare el estómago y si se anima a disfrutar alguna de estas delicias XL, mejor no desayune ni almuerce. Haga espacio que definitivamente acabará satisfecho.